En esta era, Latinoamérica se levanta con una infraestructura aérea imponente. Una década atrás, ¿quién habría imaginado que los aeropuertos de esta región ocuparían 4 lugares en el prestigioso ranking mundial de aeropuertos Skytrax? El progreso es impresionante y sigue sorprendiéndonos. Mientras ves este vídeo, en el corazón de México se alza un gigante en construcción. Hablamos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, un símbolo de vanguardia y excelencia que se extiende sobre 150.000 metros cuadrados, con una inversión asombrosa de 15.000 millones de pesos. Pero lo que realmente lo hace extraordinario son las tecnologías de reconocimiento facial y escaneo biométrico, que garantizan seguridad sin sacrificar comodidad. Acompáñanos mientras descubrimos cómo esta maravilla arquitectónica está cambiando el juego de la aviación y se prepara para elevar los estándares del viaje aéreo. Comenzamos. Imagínate llegar a un aeropuerto donde las instalaciones son modernas y eficientes, donde no hay demoras o contratiempos innecesarios y donde el servicio al cliente es de primer nivel. Esta es la experiencia que pretende brindar el proyecto del Grupo Aeroportuario del Pacífico, o GAP, el cual contempla una nueva terminal de pasajeros, una segunda pista de aterrizaje de casi 4 kilómetros, un hotel con capacidad para 180 habitaciones, nuevos hangares, un sistema automatizado que documentará el doble de equipaje, entre otras construcciones. Una de las mejoras más notables es la expansión y renovación del área de llegadas internacionales. Se están construyendo nuevas puertas de embarque, amplias zonas de migración y aduanas más eficientes para agilizar el proceso. Pero no todo se trata solamente de llegar y salir cómodamente del país. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara también busca ser un destino en sí mismo. Por eso se están desarrollando nuevos espacios comerciales y gastronómicos dentro del aeropuerto, donde los pasajeros pueden disfrutar de una amplia variedad de opciones antes o después de su vuelo. Desde restaurantes gourmet hasta tiendas con productos locales e internacionales, hay algo para todos los gustos. La mejora en la infraestructura también incluye inversiones significativas en tecnología e innovación. Por ejemplo, se están implementando sistemas de navegación y control de tráfico aéreo más avanzado, lo que permitirá una mayor eficiencia y seguridad en los vuelos. Además, se está trabajando en el desarrollo de un centro de operaciones aeroportuarias inteligentes que utilizará datos en tiempo real para optimizar las operaciones y minimizar los retrasos. Esta inversión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no solo beneficiará a los viajeros, sino también a la economía local y al turismo en general. A medida que el aeropuerto se convierta en un hub de conexiones internacionales más importante, esto abrirá nuevas oportunidades comerciales para la región. El avance en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Guadalajara es sinónimo de modernidad e innovación. Estas mejoras no solo perfeccionarán la experiencia del viajero, sino que también harán que este aeropuerto sea aún más competitivo a nivel internacional. La vibrante ciudad de Guadalajara se prepara para recibir un monstruoso nuevo aeropuerto y abrir un nuevo capítulo en la historia de su desarrollo urbano. Jalisco continúa asombrando al mundo con sus audaces apuestas en infraestructura, y este último anuncio de megaproyectos destaca por ser uno de los más importantes y prometedores en el sector aéreo del país. Bajo el Plan Guadalajara, se ha destinado una inversión titánica de 15.000 millones de pesos para las obras que están transformando la terminal aérea Tapatía. El progreso hasta ahora alcanza un impresionante 40%, gracias a las ampliaciones y remodelaciones que están cambiando por completo el rostro del aeropuerto. El Grupo GAP, responsable de esta ambiciosa misión, ha dejado a todos boquiabiertos al afirmar que algo aún más grande se avecina para Guadalajara y todo el estado. La nueva terminal de clase mundial será de las más grandes del país y del continente. La fecha elegida por el Grupo Aeroportuario del Pacífico para comenzar la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara está pautada para finales del 2023. Se proyecta que la megaobra estará lista en su totalidad para el año 2026, asegurando así que Guadalajara continuará brillando como un destino líder tanto nacional como internacionalmente. La nueva terminal aérea será construida en un área de 150.000 metros cuadrados. Según las proyecciones, se espera que el aeropuerto movilice a 40 millones de pasajeros para el año 2040. El GAP será comparable en tamaño al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene capacidad para recibir a 45 millones de pasajeros. Esta expansión convertirá al aeropuerto Tapatío en el tercer aeropuerto más grande del país,
solo superado por los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles. Sin embargo, el objetivo no es solo aumentar el número de pasajeros, sino también convertir al entorno del aeropuerto en un centro hub de atracción para inversiones. Se espera que esta transformación genere desarrollo y oportunidades económicas en los alrededores del aeropuerto. La magnitud del proyecto es impresionante. Solo para la construcción de la segunda pista se utilizarán aproximadamente 11.000 camiones, lo que equivale a una línea formada por camiones que se extendería por unos 1.400 kilómetros. Simultáneamente, se llevará a cabo la construcción de la nueva zona de aviación general y un edificio con diversidad de usos, incluyendo las 180 habitaciones del hotel, oficinas y locales comerciales. El mundo sigue construyéndose. Mientras tanto, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones para enterarte de más megaproyectos con sello mexicano. Pero ahora, sigamos ahondando en esta increíble megaobra. Raúl Revuelta Musalem, director general de Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP, resaltó recientemente que las obras avanzan en tiempo y forma. Es importante destacar que los aeropuertos mexicanos juegan un papel fundamental en el desarrollo tanto turístico como económico del país. Son la puerta de entrada para millones de viajeros nacionales e internacionales que desean explorar las maravillas que México tiene para ofrecer, desde joyas arqueológicas como las pirámides de Teotihuacán y Chichén Itzá, hasta playas paradisíacas como Cancún y Puerto Vallarta. México es un destino diverso y atractivo para todo tipo de viajero. Los aeropuertos mexicanos son el primer contacto que tienen los visitantes con esta riqueza cultural y natural, por lo que es esencial que brinden una experiencia fluida y eficiente. Además de ser puntos de partida y llegada para los turistas, los aeropuertos mexicanos también desempeñan un papel clave en el comercio internacional. México es uno de los países más relevantes en términos de exportación y su posición geográfica estratégica lo convierte en una plataforma logística ideal para empresas que buscan llegar a otros mercados. Grandes aeropuertos como el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México se han convertido en centros neurálgicos del comercio internacional, facilitando la importación y exportación de bienes. Tomando todo en consideración, vale la pena preguntarse: ¿cuál es realmente el impacto económico detrás de esta modernización? ¿Por qué los gobiernos han invertido tanto dinero en actualizar estos puntos clave para el transporte aéreo? En primer lugar, hay que destacar que una infraestructura aeroportuaria moderna fomenta el turismo. Los turistas son una fuente importante de ingresos para cualquier economía, ya que gastan su dinero en hoteles, restaurantes, transportes locales y souvenirs. Los turistas también generan empleo, desde trabajadores hoteleros hasta guías turísticos locales. Además del turismo, la modernización de los aeropuertos mexicanos facilita la conectividad comercial internacional. Las nuevas instalaciones permiten recibir aviones más grandes y aumentar la capacidad de carga de mercancías importadas y exportadas. Esto impulsa el comercio exterior del país, favoreciendo las exportaciones y atrayendo inversiones extranjeras. El aeropuerto de Cancún, por ejemplo, ha experimentado una gran modernización en los últimos años. Con sus terminales espaciosas y servicios de calidad, este aeropuerto ha atraído a aerolíneas internacionales y se ha convertido en un crucial punto de conexión hacia destinos turísticos como Riviera Maya y Tulum. El flujo constante de turistas es evidente en el crecimiento económico de la región, pero la modernización de los aeropuertos no solo implica mejoras en infraestructura física. También conlleva la implementación de tecnologías avanzadas que agilizan los procesos de seguridad y migración, mejorando la experiencia del viajero. Además, las facilidades para hacer transbordos rápidos y cómodos disminuyen los tiempos muertos entre vuelos, fomentando así el tránsito aéreo. Un claro ejemplo del impacto económico de la modernización se puede observar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. La implementación de nuevas tecnologías y la ampliación de sus instalaciones han permitido recibir un mayor número de vuelos comerciales, aumentando la capacidad aeroportuaria del país y atrayendo nuevas rutas aéreas. La modernización de los aeropuertos, sin lugar a dudas, debe ser vista como una inversión clave para el desarrollo económico de México. En este sentido, los gobiernos deben seguir impulsando estas mejoras para seguir atrayendo turistas y promoviendo el comercio internacional. Solo a través de una infraestructura aeroportuaria moderna y eficiente, México podrá continuar posicionándose como un destino competitivo en el mapa global. Si tiene planes de visitar México próximamente, no pierda la oportunidad de volar desde o hacia Guadalajara y disfrutar de todas estas novedades. Guadalajara está lista para alzar vuelo hacia nuevos horizontes. Hoy nos adentramos en una experiencia sin igual
En el mundo del entretenimiento y el comercio, imagina un lugar donde la modernidad y la naturaleza se fusionan en una sinfonía arquitectónica. Un lugar donde podrás explorar 3 pisos llenos de tesoros comerciales, mientras estás rodeado de áreas verdes, jardines y terrazas que te harán sentir como si estuvieras en un oasis de compras y esparcimiento. Y eso es solo el comienzo. Sigue mirando, porque a continuación te llevamos en un impresionante recorrido por un espacio donde la armonía del diseño se encuentra con la emoción del entretenimiento y la comodidad de la vida moderna. Hablamos del centro comercial más vanguardista y emocionante que la Ciudad de México jamás haya visto, el Parque Tepeyac. ¿Qué sería de una experiencia asombrosa sin un toque de aventura? La anticipación y la emoción se sintieron en cada rincón cuando el Parque Tepeyac finalmente abrió sus puertas al público. La inauguración fue un evento que marcó un nuevo capítulo en la historia de la Ciudad de México, un capítulo lleno de modernidad, emoción y posibilidades infinitas. A medida que recorremos este magnífico centro comercial, desentrañaremos los detalles detrás de su creación, descubriremos sus atracciones únicas y aprenderemos sobre las personas visionarias que hicieron posible esta maravilla urbana. Pero antes de sumergirnos por completo en esta aventura, te recordamos que si disfrutas del contenido que creamos y deseas estar al tanto de las noticias más emocionantes del mundo de la innovación y el desarrollo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Ahora sí, entremos en materia. Enclavado al norte de la Ciudad de México, exactamente en la calzada San Juan de Aragón 389, emerge un auténtico oasis moderno, el Parque Tepeyac. Este colosal centro comercial, que abarca una asombrosa extensión de más de 70.000 metros cuadrados, es una verdadera obra maestra que fusiona la arquitectura contemporánea con la naturaleza en su máxima expresión. Pero este no es un centro comercial convencional. No, el Parque Tepeyac es mucho más que eso. Cuando traspasas sus puertas, te sumerges en un mundo donde la sofisticación y el encanto natural se entrelazan de manera inigualable. Con 3 pisos repletos de tiendas que abarcan desde moda hasta tecnología, este es un lugar donde las opciones son prácticamente infinitas. Mientras exploras sus pasillos llenos de emoción, descubrirás algo que lo diferencia del resto. Áreas verdes exuberantes, jardines serenos, puentes que conectan espacios y terrazas para disfrutar de la brisa y las vistas. En el Parque Tepeyac, no solo encuentras mercancía, encuentras un refugio de tranquilidad en medio de la efervescencia urbana. Pero lo que verdaderamente cautiva es su techo de cristal. Una maravilla arquitectónica que no solo agrega un toque de elegancia, sino que también permite que la luz natural penetre en cada rincón. Imagina pasear entre boutiques y tiendas bajo la cálida caricia del sol, una experiencia que solo el Parque Tepeyac puede brindarte. Aquí, cada detalle ha sido meticulosamente diseñado para crear un ambiente donde la comodidad y la modernidad convergen de manera armónica. Desde espacios para relajarse y disfrutar de un café, hasta pasillos amplios que te invitan a explorar. Este es un lugar donde cada rincón es una oportunidad para sorprenderte. ¿Te imaginas comprando ropa espectacular, estando entre áreas verdes que te brindan una sensación de serenidad? ¿O disfrutar de un almuerzo con amigos en una terraza con vistas espectaculares? En el Parque Tepeyac, estas experiencias son más que posibles. Son el día a día. Desde el amanecer hasta el atardecer, el Parque Tepeyac cambia su apariencia mientras la luz juega con sus elementos arquitectónicos y naturales. Cada momento del día es una oportunidad para vivir nuevas sensaciones y descubrir la magia que este oasis moderno tiene para ofrecer. En el corazón mismo del Parque Tepeyac aguarda una maravilla que nos dejará sin aliento: el acuario más grande de toda América Latina. Este no es simplemente un acuario, sino un testimonio de la maravilla tecnológica y la pasión por la conservación que ha sido invertida en su creación. Cada rincón, cada detalle, ha sido meticulosamente planificado para ofrecer un ambiente óptimo para la vida marina y para los visitantes que tendrán la oportunidad de explorar este mundo submarino sin igual. Cuando se abran las puertas de este magnífico acuario, estarán entrando en un reino de asombro y maravilla. Imaginen estar rodeados por los colores vibrantes de los corales, el movimiento hipnótico de los peces tropicales y la majestuosidad de las criaturas marinas que habitan en los rincones más profundos del océano. Todo esto,
cuidadosamente recreado para brindar una experiencia que nos conecta con la riqueza y fragilidad de los ecosistemas acuáticos. La emoción está en el aire, y aunque todavía nos separa un tiempo de la apertura, la anticipación es palpable. Imagínense estar frente a un inmenso panel de cristal, con el océano ante sus ojos y las criaturas marinas como sus compañeras de viaje. Es una oportunidad para educarse, inspirarse y conectarse con la naturaleza en su forma más mágica y misteriosa. Este acuario será más que un lugar para observar la vida marina. Será un recordatorio de la importancia de conservar y proteger nuestros océanos. Con tecnología de última generación, se ha creado un entorno que no solo brinda una experiencia visual deslumbrante, sino que también busca impulsar la conciencia. El acuario del Parque Tepeyac no solo es un atractivo, sino un faro de conocimiento y aprecio por la inmensa belleza y diversidad del mundo acuático. Este centro comercial tiene mucho más para ofrecer. No se despeguen, porque en nuestro próximo segmento exploraremos las marcas y opciones que harán de tus compras una experiencia inolvidable en el Parque Tepeyac. ¿Están listos para descubrir más? ¡Adelante, aventureros del asombro! No olviden dar like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ni un solo detalle. ¡Vamos allá! El Parque Tepeyac no es solo un centro comercial, es un motor de transformación y progreso para la ciudad. Su apertura no solo ofrece una experiencia de compra y entretenimiento, sino que también tiene un impacto significativo en la comunidad y la economía local. Al caminar por los pasillos de este coloso moderno, es fácil perder de vista el hecho de que detrás de cada tienda y cada sonrisa hay una historia de empleo y oportunidad. El Parque Tepeyac se convierte en un catalizador de empleo, creando miles de puestos de trabajo directos e indirectos que beneficiarán a individuos y familias, generando un efecto positivo en la economía de la ciudad. Desde gerentes de tiendas hasta personal de limpieza, desde chefs hasta cajeros, este espacio es un ecosistema en sí mismo, donde personas de diversas habilidades y talentos trabajan juntas para brindar una experiencia inigualable a los visitantes. Cada empleo representa una oportunidad para el crecimiento personal y profesional de quienes forman parte de esta comunidad laboral. Pero no solo se trata de empleo, sino de diversidad y opciones. El Parque Tepeyac se enorgullece en ser un espacio donde la variedad es la regla. Con más de 200 locales disponibles, esta joya arquitectónica albergará una amplia gama de marcas que abarcan desde ropa y calzado hasta entretenimiento, alimentación, salud y belleza, hogar y electrónica. Imagina un lugar donde puedes encontrar los últimos diseños de moda, disfrutar de una comida deliciosa, sumergirte en entretenimiento de vanguardia y cuidar tu bienestar, todo bajo un mismo techo. El Parque Tepeyac se convierte en un espacio donde los gustos y necesidades de cada individuo encuentran su lugar. Más allá de ser un centro comercial, este es un espacio de encuentro, donde personas de diferentes ámbitos se cruzan, se conectan y crean memorias compartidas. Desde familias que disfrutan de un día de compras, hasta amigos que se reúnen para cenar o parejas que exploran las últimas tendencias, este es un sitio que se convierte en parte de las historias de vida de quienes lo visitan. La inauguración del impresionante mall se convirtió en un acontecimiento que reunió a multitudes ansiosas de ser los primeros en experimentar este oasis moderno en pleno corazón de la Ciudad de México. Los preparativos para este evento épico estaban en marcha, con un equipo dedicado trabajando arduamente para asegurarse de que todo estuviera listo para recibir a los visitantes con los brazos abiertos. Desde la decoración impresionante hasta la disposición de cada detalle, cada elemento estaba diseñado para crear una experiencia inolvidable. Aunque la fecha de inauguración fue ligeramente alterada, nada pudo detener la emoción de este emocionante debut. Finalmente, llegó el día. Las puertas del Parque Tepeyac se abrieron, y una marea de entusiasmo y curiosidad se desbordó en el espacio. Familias, amigos y amantes de la moda se unieron para explorar las maravillas que este centro comercial tenía para ofrecer. La emoción estaba en el aire y la energía era palpable. Los visitantes exploraban las tiendas, admiraban la arquitectura moderna y disfrutaban de las diversas atracciones que el Parque Tepeyac ofrecía. Era un día de descubrimiento y deleite para todos. Entre la emoción y la anticipación, los funcionarios clave y representantes del proyecto se unieron para un momento icónico, el corte de la cinta. Con un gesto simbólico,
se marcó oficialmente el comienzo de una nueva era en entretenimiento y comercio en la ciudad. Los aplausos resonaron en el aire mientras la multitud celebraba este hito emocionante. El Parque Tepeyac se había convertido en una realidad, un lugar donde los sueños de muchos se materializaban en un entorno lleno de oportunidades y experiencias inolvidables. Pero como todo gran proyecto, el Parque Tepeyac no estuvo exento de desafíos. Originalmente programada para el 25 de octubre de 2022, la inauguración se pospuso hasta el 10 de noviembre debido a problemas temporales en el área cultural y de entretenimiento. A pesar de estos obstáculos, la dedicación y la determinación prevalecieron, y el Parque Tepeyac abrió sus puertas con un éxito abrumador. Los visitantes, ansiosos por experimentar este mundo de maravillas, se deleitaron en las tiendas, se maravillaron con la arquitectura y disfrutaron de la emoción que llenaba el aire. La inauguración, aunque con su parte de desafíos, demostró que cuando se trabaja con pasión y perseverancia, ningún obstáculo es insuperable. Pero, ¿a quién se le habrá ocurrido un proyecto tan innovador de tal envergadura? Como sabemos, detrás de cada proyecto colosal, hay un individuo con una visión audaz y la determinación de convertir esa visión en realidad. En el caso del Parque Tepeyac, ese individuo es Salvador Daniel Cabez, un empresario valiente y visionario que demostró que los sueños pueden convertirse en una realidad tangible, incluso cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. La historia detrás de la construcción de este centro comercial es una de resiliencia y perseverancia. Cabez enfrentó protestas y preocupaciones de los vecinos de la zona, especialmente en relación con la construcción del acuario. La escasez de agua y otras preocupaciones ambientales se convirtieron en un punto de conflicto. Sin embargo, en lugar de enfrentar estos obstáculos con resistencia, Salvador eligió un enfoque diferente. Comprendió la importancia de escuchar y abordar las inquietudes de la comunidad local. Se reunió con los vecinos, compartió sus planes y, lo que es más importante, demostró su compromiso de colaborar y encontrar soluciones conjuntas. En estas reuniones, el empresario presentó su visión para el Parque Tepeyac, no solo como un centro comercial de vanguardia, sino como un espacio que también beneficiaría a la comunidad en términos de empleo y oportunidades económicas. Explicó cómo el acuario no afectaría negativamente el suministro de agua y se comprometió a implementar medidas de conservación y cuidado del recurso hídrico. Su enfoque transparente y su voluntad de escuchar resonaron con los vecinos. En lugar de continuar con enfrentamientos legales prolongados, Salvador optó por un diálogo constructivo que finalmente condujo a un entendimiento mutuo. Aquellas personas que inicialmente habían expresado preocupaciones comenzaron a ver su propuesta con otros ojos. La historia de Salvador Daniel Cabez es un testimonio de cómo la empatía y la apertura pueden superar las barreras. Gracias a su compromiso de trabajar en colaboración con la comunidad, dos de los grupos que habían presentado amparos contra el proyecto retiraron sus objeciones. Esto allanó el camino para que el Parque Tepeyac continuara su curso y se convirtiera en una realidad asombrosa. A medida que nuestro recorrido por el Parque Tepeyac llega a su fin, queda claro que este centro comercial es mucho más que un lugar para ir de compras o disfrutar de entretenimiento. Es un testimonio vivo de cómo la visión audaz, el compromiso con la comunidad y la perseverancia pueden dar forma a un proyecto colosal que impacta positivamente en múltiples niveles. Las puertas de este oasis moderno se han abierto para recibir a la comunidad con los brazos abiertos. Y no solo ha creado empleos y oportunidades económicas para muchas familias, sino que también ha revitalizado la economía local y ha inyectado vida en esta zona de la Ciudad de México. Desde el acuario que promete transportarnos a un mundo submarino de maravillas, hasta la variedad de marcas y servicios que hacen del Parque Tepeyac un destino único. Cada rincón de este espacio ha sido diseñado con atención al detalle y una visión de futuro. La visión y el compromiso de Salvador Daniel Cabez son un testimonio del poder de la colaboración y el entendimiento mutuo. Su valiente enfoque para enfrentar los obstáculos y trabajar en conjunto con la comunidad ha permitido que este proyecto sea una realidad, creando un impacto duradero en la ciudad y en las vidas de aquellos que visitan y trabajan en el Parque Tepeyac. En el emocionante mundo de los negocios, México se encuentra en el epicentro de una revolución industrial. Durante el 2023,
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado apostando fuertemente por invertir en el desarrollo integral del país. Prueba de esto son las megaobras ejecutadas con inversión pública y privada, que además de cambiar el panorama en cuanto a infraestructuras, también generan empleos, comercio y, por ende, un auge en la economía nacional. Sigue mirando, porque a continuación profundizamos en la incursión de Brembo en territorio mexicano, donde construirán la empresa más grande del mundo. Acompáñanos. México se está convirtiendo en una opción muy atractiva tanto para los inversionistas locales como para los extranjeros. Y son estos últimos quienes han estado hallando un mar de beneficios en tierras mexicanas. De ahí la tendencia del nearshoring, la cual ha colocado al país en una posición única para atraer inversiones y generar crecimiento económico. Recientemente, se supo que Brembo, el reconocido fabricante italiano de frenos de disco para automóviles, que ha invertido 207 millones de dólares en la expansión de su planta de producción en Escobedo, Nuevo León. Puede que ahora mismo te estés preguntando, ¿qué es el nearshoring? Antes de profundizar en el tema, asegúrate de darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de las últimas noticias en torno al desarrollo de la República Mexicana. El nearshoring se ha convertido en una verdadera revolución en el ámbito empresarial, permitiendo que las compañías se acerquen a su mercado potencial de una manera más efectiva y eficiente. México, con su ubicación geográfica estratégica, se erige como un aliado natural para las empresas que buscan establecerse más cerca de su principal mercado, Estados Unidos. La cercanía con el vecino del norte brinda una serie de ventajas logísticas y comerciales que resultan altamente atractivas para las industrias que buscan reducir costos y tiempos de entrega. Pero el nearshoring no es solo una tendencia, es una realidad que ha transformado la economía mexicana. En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a las inversiones extranjeras y la llegada de importantes compañías que han decidido establecerse en su territorio. La apertura de nuevas fábricas y centros de operaciones ha generado miles de empleos y ha fortalecido la competitividad del país en el ámbito global. El impacto del nearshoring va más allá de las cifras económicas. Se refleja en la vida de miles de trabajadores que han encontrado nuevas oportunidades laborales y en la consolidación de México como un referente en la industria manufacturera y de servicios. El país se ha convertido en un polo de atracción para el talento y la innovación, creando un ambiente propicio para el desarrollo y el crecimiento empresarial. El nearshoring ha permitido que México se posicione en el mapa global de los negocios, atrayendo la atención de importantes líderes y compañías internacionales. La llegada de Brembo, el afamado fabricante italiano de frenos de disco para automóviles, es un claro ejemplo de la relevancia que ha adquirido México en el escenario mundial. La empresa italiana ha invertido 207 millones de dólares en la expansión de su planta en Escobedo, convirtiéndola en la más grande de la compañía a nivel global. Esta decisión no solo demuestra la confianza de Brembo en el potencial de México, sino también la importancia del nearshoring como una estrategia clave para el crecimiento y el desarrollo empresarial. Pero no nos confundamos, el éxito del nearshoring en México va más allá de la ubicación geográfica y las ventajas logísticas. El país está trabajando en su política industrial integral para acompañar este proceso de relocalización de empresas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, destaca la importancia de una política industrial que abarque aspectos fundamentales como la educación, el financiamiento, el Estado de Derecho, la seguridad, la infraestructura y la agilización comercial. Estos elementos son pilares clave para el desarrollo y el crecimiento sostenible de la industria en el país. La Confederación de Cámaras Industriales de México, CONCAMIN, también se suma a la necesidad de impulsar una política industrial que vaya de la mano con la relocalización de las cadenas de producción. Esta sinergia, según la CONCAMIN, puede llevar al crecimiento significativo del Producto Interno Bruto Nacional en los próximos años. Sin embargo, expertos como Francisco Suárez, ex embajador de México en Canadá, advierten que es necesario aterrizar estas políticas y pasar de la retórica a la acción. Destacan la importancia de una política industrial proactiva que genere infraestructura adecuada y brinde apoyo a las empresas para que puedan integrarse a las cadenas productivas de manera efectiva. La Industria 4.0
también juega un papel fundamental en esta ecuación. La modernización de la planta productiva con tecnología de vanguardia es un factor clave para aumentar la competitividad y mantener a México en la vanguardia global. Por su parte, Arturo Oropesa, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital, INADI, resalta que diversos actores, tanto gubernamentales como empresariales, han trabajado durante más de una década en la creación de una política industrial integral. Ahora, es el momento de poner atención en estos esfuerzos para aprovechar al máximo el potencial del nearshoring. La implementación de una política industrial adecuada y efectiva tiene un impacto directo en la vida de los trabajadores, en la creación de empleos y en el desarrollo de nuevas habilidades y talento. La llegada de Brembo a México no solo representa un hito para la compañía, sino también una oportunidad sin límites para el país. La inversión de $207 millones para expandir su planta de producción en Escobedo, Nuevo León, refleja la confianza de Brembo en el talento y las habilidades de los trabajadores mexicanos. Stefan Roland, presidente de Brembo para América del Norte, destaca que la expansión de la planta duplicará la producción de piezas de freno de aluminio y resalta el potencial de Nuevo León como un lugar excepcional para hacer negocios debido a su talento y capacidad para el crecimiento. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha enfatizado cómo el estado ha atraído el 72% de la inversión del país gracias al nearshoring y a empresas como Brembo, Tesla, Lego, Mattel y otras que han elegido a Nuevo León como su centro de producción y exportación. Como hemos visto, el nearshoring ha demostrado ser una estrategia maravillosa para México, y la llegada de Brembo es un claro ejemplo de su impacto transformador. Sin embargo, la implementación de una política industrial integral, enfocada en educación, infraestructura, estado de derecho y agilización comercial, es fundamental para maximizar los beneficios del nearshoring. En conclusión, México está listo para construir un legado de crecimiento, prosperidad e innovación en la escena global, posicionándose como un actor relevante en el mercado mundial. En la vasta extensión de México ha surgido una gran propuesta: la construcción de un megapuente para conectar los estados de Sonora y Baja California. Este ambicioso proyecto pretende salvar la brecha geográfica entre estas dos regiones, abriendo nuevas oportunidades para el comercio, el turismo y el crecimiento económico. Mientras continúan los debates y los planes toman forma, la pregunta sigue en el aire. ¿Construirá México un megapuente para conectar Sonora y Baja California? Sigue mirando, porque a continuación profundizaremos en el plan del puente propuesto, exploraremos los beneficios y retos potenciales, examinaremos el calendario de construcción y analizaremos el impacto potencial en la economía. Acompáñanos mientras descubrimos los detalles de este notable esfuerzo y contemplamos sus implicaciones para el futuro de México. ¿Cuál es el plan para el puente propuesto? Es tan sencillo como trascendental. Esta iniciativa busca unir Sonora y Baja California en México a través de un monumental proyecto de puente. Se están tomando en cuenta detallados diseños y consideraciones de ingeniería para asegurar la estabilidad y durabilidad del puente, al tiempo que se toma en cuenta la actividad sísmica y los impactos ambientales. Mientras, expertos de diversos campos están trabajando para identificar y abordar los posibles problemas que puedan surgir durante la construcción. Esta infraestructura de vanguardia promete no solo facilitar el transporte, sino también estimular el crecimiento económico y el desarrollo de la región. El puente actuará como un punto de conexión fundamental, mejorando la accesibilidad entre Sonora y Baja California, lo que tendrá un impacto significativo en el comercio. Además, el plan incluye disposiciones para el acceso de peatones y ciclistas, fomentando una forma de transporte más sostenible. En definitiva, el plan del puente propuesto tiene un gran potencial para revolucionar la conectividad de la región y contribuir a su progreso y prosperidad general. ¿Cuáles son los beneficios del puente? Además de conectar Sonora y Baja California, este megapuente aportaría innumerables ventajas a ambos territorios. Una de ellas es que mejoraría significativamente la infraestructura de transporte, permitiendo un movimiento más fácil de bienes y personas entre los dos estados. Esta conectividad mejorada estimularía el crecimiento económico y el desarrollo, abriendo nuevas posibilidades para el comercio y el turismo.
Otra gran ventaja es que el puente reduciría el tiempo y los costes de tránsito, haciendo más práctico para los habitantes y las empresas acceder a los mercados, recursos y servicios a ambos lados de la frontera. Esta de la accesibilidad también fomentaría el intercambio cultural y la colaboración entre las comunidades, promoviendo un sentimiento de unidad y prosperidad compartida. En definitiva, el puente Sonora, Baja California sería un catalizador de la integración y el progreso regional. El equipo de diseño del megapuente tiene muy clara la importancia de hacer obras que fomenten la preservación del medio ambiente. Es por esto que el puente Sonora, Baja California se está gestando con una filosofía ecosostenible. Habiendo dicho esto, cabe destacar que el puente portaría beneficios medioambientales, ya que contribuiría a aliviar la congestión y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con una vía de transporte más eficiente, habría menos dependencia de carreteras y autopistas abarrotadas, lo que se traduciría en una disminución de la congestión del tráfico y una mejora de la calidad del aire. Esto tendría un efecto positivo en el medio ambiente, así como en la salud y el bienestar de los ciudadanos de las zonas cercanas. Además, al proporcionar un modo alternativo de viajar, el puente estimularía el cambio hacia formas de transporte más sostenibles, como el transporte público y la bicicleta. Esto contribuiría a los objetivos generales de sostenibilidad de la región, reduciendo la huella de carbono y fomentando un futuro más verde. Además, con la creación del puente terrestre en el Mar de Cortés, buscan aumentar el cruce de embarcaciones del Pacífico y, por supuesto, también el turismo en el noroeste de México. ¿Cuáles son los retos de este proyecto? El proyecto que impulsarán los gobiernos de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California Sur y Baja California ante el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador conlleva una serie de dificultades que deben abordarse cuidadosamente. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, fue el encargado de hacer la propuesta del megapuente del Mar de Cortés, el cual tendrá una longitud aproximada de 75 kilómetros. Uno de los principales retos que enfrenta esta maravilla de la ingeniería es la orografía de la región. El puente tendría que atravesar una gran distancia, atravesando montañas, valles y ríos, lo que requiere un amplio plan de ingeniería capaz de resistir las fuerzas locales de la naturaleza, como terremotos y fuertes vientos. Además, hay que tener en cuenta el impacto medioambiental de este proyecto para garantizar que la construcción no altere el ecosistema ni ponga en peligro ninguna especie en peligro de extinción. El coste de los materiales, la mano de obra y los equipos necesarios para la construcción sería considerable. Otro factor son los gastos de mantenimiento y reparación a largo plazo, los cuales deben incluirse en el presupuesto. Conseguir la financiación adecuada para este proyecto exigiría la cooperación de múltiples entidades, como los gobiernos federal y estatal, así como de inversores privados. Por último, hay que tener en cuenta la logística de la construcción del puente sobre el Mar de Cortés. El transporte y la entrega de materiales en los emplazamientos remotos requieren una planificación meticulosa para garantizar que todos los suministros necesarios se entregan a tiempo. ¿Tendrá el puente un impacto positivo en la economía? Una de las principales preguntas sobre el megapuente propuesto para conectar Sonora y Baja California es si será ventajoso para la economía. Los defensores del proyecto argumentan que el puente abrirá nuevas posibilidades para el comercio y el turismo, estimulando el crecimiento económico de la zona. La mayor interconexión entre los dos estados facilitará el tránsito de mercancías y personas, lo que podría atraer nuevas empresas e inversiones. Además, se prevé que el puente genere oportunidades de empleo durante la fase de construcción y más allá, proporcionando un importante impulso a la economía local. Por el contrario, también preocupan los posibles efectos negativos sobre la economía. Los opositores sostienen que la construcción del puente podría provocar daños medioambientales y perturbar los ecosistemas locales, lo que podría repercutir a largo plazo en sectores como la pesca y el turismo. Además, el coste de construcción y mantenimiento del puente podría sobrecargar las finanzas públicas, reasignando recursos de otros sectores esenciales. Viéndolo desde una perspectiva muy objetiva, a corto plazo la construcción del puente dinamizará la actividad económica, generando puestos de trabajo y produciendo ingresos para las empresas locales. A medida que el puente entre en funcionamiento, puede dar lugar a un aumento del comercio entre Sonora y Baja California, fomentando la integración económica regional y atrayendo inversiones extranjeras.
La mejora de la accesibilidad y la interconexión también puede fomentar el turismo, aportando ingresos adicionales y creando oportunidades de empleo en el sector de la hostelería. No obstante, es esencial gestionar cuidadosamente los riesgos potenciales y reducir cualquier consecuencia adversa para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y el efecto beneficioso sobre la economía. En conclusión, el megapuente propuesto para conectar Sonora y Baja California en México presenta tanto posibilidades emocionantes como retos significativos. Pero dado que el calendario de construcción sigue siendo incierto, es crucial que las partes interesadas evalúen detenidamente las posibles repercusiones y garanticen una planificación y ejecución minuciosas. De hacerse realidad esta megaestructura de 75 kilómetros, tendría un efecto dominó, estimulando el crecimiento económico y la prosperidad en las comunidades adyacentes. El puente no solo traería conectividad física, sino que también fomentaría la integración social y económica, formando un futuro más brillante tanto para Sonora como para Baja California. Imaginen por un momento un canal que conecte los océanos Pacífico y Atlántico a través de la franja territorial más estrecha de México, el Istmo de Tehuantepec, un corredor estratégico donde la distancia entre ambos océanos se reduce significativamente, convirtiéndose en la frontera geográfica entre Norteamérica y Centroamérica. Este canal navegable podría ser la clave para impulsar el comercio global y agilizar el transporte de mercancías entre continentes y será realidad. Sigue mirando, porque a continuación te contaremos cómo será el impresionante canal navegable mexicano que superará al de Panamá. Hace apenas unos meses, varios periódicos nacionales y extranjeros anunciaron esta hazaña que parecía imposible en el pasado, pero que ahora se vislumbra como una realidad tangible. En este video, exploraremos a fondo la importancia y el potencial del canal navegable mexicano, analizando su impacto en el comercio mundial, la economía de México y las implicaciones ambientales y sociales que conlleva. Así que no se pierdan esta emocionante travesía, donde descubriremos cómo este megaproyecto podría poner a México en la mira como una verdadera potencia en el área del comercio mundial, desafiando la hegemonía del Canal de Panamá. Antes de entrar en detalle, aprovecha y suscríbete. Dale like al vídeo y activa la campana de notificaciones para enterarte de más de los avances que contempla el futuro del transporte y la infraestructura en México y el mundo. El gobierno de López Obrador entiende que la infraestructura es la puerta al desarrollo y por eso se ha dedicado a invertir en obras tan visionarias como sostenibles. En los últimos años, la mirada del país ha vuelto a enfocarse en esta región olvidada. Gracias a la visión y determinación de líderes empresariales y el apoyo del gobierno, el sueño del canal navegable mexicano ha resurgido con una fuerza sin precedentes. Grupo Orb Desarrolladores, una destacada empresa con múltiples obras, incluyendo el Hotel Regis en la Ciudad de México, ha asumido el desafío de convertir en realidad esta hazaña. Bajo la dirección del empresario Moisés Jaraf, un grupo de inversionistas privados ha impulsado este ambicioso proyecto que busca no solo crear un canal navegable, sino también aprovechar las múltiples riquezas naturales de la región. El proyecto plantea dragar varias decenas de kilómetros del río Coatzacoalcos y desembocarlo en las lagunas de Juchitán de Zaragoza. Aunque enfrenta desafíos logísticos y ambientales, la Secretaría de Medio Ambiente ha mostrado su respaldo al proyecto, siempre y cuando se cumplan los planes de recuperación ambiental. La parte central del Istmo de Tehuantepec presenta un relieve prácticamente llano, lo que permitiría la conexión total de los afluentes y desembocarlos en ambos océanos. Esto resultaría en un paso 100% navegable, al igual que el famoso Canal de Panamá. La combinación de recursos naturales, la posición geográfica estratégica y la visión audaz de los líderes ha llevado a este resurgimiento del sueño que promete cambiar el rumbo de la región y del comercio mundial. Con el proyecto en marcha, el Canal Navegable Mexicano fue anunciado como uno de los más ambiciosos de la región latinoamericana en el año 2022 y lo sigue siendo para este 2023. El canal conectará más de 300 kilómetros a través de una vía lacustre en la estrechura más pequeña del territorio mexicano. Esta iniciativa permitirá que los buques pasen de un océano a otro sin necesidad de desembarcar los contenedores, lo que agilizará el comercio internacional. Pero este sueño resurge no solo como un canal navegable, sino como un megaproyecto integral que complementará la infraestructura existente.
El corredor del Istmo de Tehuantepec no solo será una ruta marítima, sino que también incluirá la construcción de parques industriales y la mejora de puertos y vías férreas, lo que generará oportunidades económicas y de desarrollo en toda la región. El canal navegable mexicano se perfila como una apuesta sólida y viable para impulsar el desarrollo económico y comercial del país en el ámbito mundial. Ahora veamos cómo esta megaobra cambiará el curso de la historia en el Istmo de Tehuantepec para convertirse en la nueva ruta del comercio mundial, desafiando al emblemático Canal de Panamá. Como saben, el Canal de Panamá es uno de los pasos más importantes del mundo para el comercio internacional, pero el canal navegable mexicano promete cambiar el juego. Sin embargo, expertos en geopolítica y economía sugieren que Tehuantepec tiene el potencial de superar a Panamá y convertirse en una nueva ruta clave para el comercio mundial. Los estudios realizados por investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México indican que el corredor interoceánico podría permitir un tránsito de mercancías sin precedentes en la región, equiparable o incluso mayor al del Canal de Panamá. Esto representa una oportunidad dorada para México, ya que la nueva ruta facilitará el flujo comercial de productos, reduciendo los tiempos de tránsito y los cuellos de botella que enfrenta actualmente el canal panameño. Además de las ventajas económicas, el canal navegable mexicano también representará un hito geopolítico para México y América Latina. La consolidación de esta ruta alternativa podría redefinir el panorama del comercio mundial, otorgando a México una posición destacada como potencia logística y estratégica en la región. Todo suena ideal, pero en realidad es que este proyecto no viene exento de desafíos. La construcción del corredor interoceánico amenaza con afectar una de las mayores franjas de riqueza biológica del planeta. Representantes indígenas y comunidades locales del Istmo de Tehuantepec han expresado preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales que podría acarrear este megaproyecto. Es fundamental que, en el desarrollo del canal navegable mexicano, se garantice una consulta adecuada con las comunidades afectadas y se implementen planes de mitigación ambiental para proteger la biodiversidad única de la región. Esta inversión proviene de un grupo de inversionistas privados liderados por el empresario Moisés Harari, quien ha planteado el proyecto de dragar varias decenas de kilómetros del río Coatzacoalcos y desembocarlo en las lagunas de Juchitán de Zaragoza. Es importante tener en cuenta que esta cifra corresponde a la primera etapa del proyecto y está sujeta a posibles ajustes y cambios a medida que se avance en la construcción. Además, el megaproyecto también incluye la implementación de un sistema de barcazas que movilicen cargas con tenedurías y granel, lo que podría generar costos adicionales en etapas posteriores del desarrollo. Siendo el canal navegable mexicano parte de un proyecto más amplio denominado Corredor del Istmo de Tehuantepec, que busca conectar a través de una vía férrea los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz, para mejorar el transporte de mercancías entre el Golfo de México y el Pacífico. El costo total del corredor y su infraestructura asociada podría ser significativamente mayor, ya que también se incluyen inversiones en la modernización de puertos, ferrocarriles, carreteras y otros aspectos logísticos necesarios para la operación del canal. Es importante destacar que el financiamiento y la inversión en este tipo de megaproyectos a menudo involucran a múltiples actores, tanto públicos como privados, y pueden estar sujetos a acuerdos y condiciones específicas en función de la viabilidad y los beneficios económicos que se esperan obtener del proyecto. Pero más allá de todas estas implicaciones, lo cierto es que este impresionante canal cambiaría las rutas de comercio en el mundo. ¿Crees que México será la nueva ruta del comercio mundial desbancando al Canal de Panamá? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. En un emocionante anuncio, el presidente de México reveló que el país se prepara para firmar un convenio de colaboración con empresas privadas para la producción de gas natural licuado, o GNL. Este ambicioso proyecto, de escala internacional, ha dejado sorprendidos a los altos mandos de los gobiernos a nivel mundial, especialmente a los países de la Unión Europea. La iniciativa contempla la creación de nuevas plantas de licuefacción y la construcción de plataformas marinas de gas,
lo que podría posicionar a México como un importante exportador de GNL y contribuir significativamente a la seguridad energética global. Sigue mirando, porque a continuación analizamos todo lo concerniente a este proyecto que promete llevar a México a nuevos niveles de desarrollo económico e industrial. Comenzamos. AMLO sigue llamando la atención del mundo con sus mega inversiones. El anuncio del convenio entre México y la empresa New Fortress Energy ha generado expectativas y entusiasmo en la comunidad internacional. La magnitud de este proyecto titánico para el futuro energético ha dejado sorprendidos a los altos mandos de los gobiernos a nivel mundial, especialmente a los países de la Unión Europea, quienes ven en esta iniciativa una oportunidad sin precedentes para fortalecer la seguridad energética global. La producción de gas natural licuado se perfila como una solución eficiente y sostenible para la creciente demanda energética. Y México está decidido a posicionarse como un importante actor en este mercado en expansión. El presidente de México, en un emocionante anuncio, reveló que el país se prepara para firmar un convenio de colaboración con empresas privadas para la producción de GNL. Este ambicioso proyecto, de escala internacional, ha dejado sorprendidos a los altos mandos de los gobiernos a nivel mundial, especialmente a los países de la Unión Europea, quienes ven en esta iniciativa una oportunidad sin precedentes para fortalecer la seguridad energética global. La iniciativa contempla la creación de nuevas plantas de licuefacción y la construcción de plataformas marinas de gas, lo que podría posicionar a México como un importante exportador de GNL y contribuir significativamente a la seguridad energética global. Este emocionante convenio marca un hito en la historia del país, ya que representa un paso significativo hacia la consolidación de México como un actor relevante en el mercado internacional del GNL. La primera etapa del proyecto ya ha comenzado en Altamira, Tamaulipas, y de ampliarse a toda su capacidad, requeriría una inversión estimada de $5,500 millones, lo cual refleja el compromiso del país con el desarrollo de infraestructuras energéticas avanzadas y sostenibles, que beneficiarán tanto a la economía nacional como a la comunidad internacional. Según expertos, la producción de GNL no solo beneficiará a la economía del país, sino que también contribuirá a la protección del medio ambiente y a la seguridad energética a nivel global. Las ambiciones de México, con la construcción de una planta flotante de licuefacción en Altamira, Tamaulipas, es convertirse en exportador de gas natural licuado, principalmente para el mercado europeo. Estamos por celebrar un convenio de creación de plantas de licuefacción y construcción de plataformas marinas de gas con la empresa New Fortress Energy. Aunque ya se inició una primera etapa en Altamira, de ampliarse a toda su capacidad, significaría una inversión estimada de $5,500 millones. Progreso, empleos y bienestar, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter. Los ingresos para la CFE serán de aproximadamente $5,730 millones durante la duración del contrato con vigencia de 15 años, en los cuales se encuentra la participación del 10% para la empresa productiva del Estado como parte de la venta del GNL en Europa. Es importante destacar que New Fortress Energy es líder mundial en la instalación de plantas de licuefacción de gas natural en alta mar construidas sobre plataformas. Es por esto que con el convenio, México se convertirá por primera vez en la historia en exportador de gas natural licuado, poniéndolo a disposición del mercado y contribuyendo así a la seguridad energética del país y del mundo. La Secretaría de Energía de México ha dado luz verde a la compañía estadounidense para llevar a cabo la exportación de hasta 7.8 millones de toneladas métricas de GNL hasta abril de 2028. Con esta importante iniciativa, México se posiciona como un país comprometido con la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, alineándose con los objetivos globales de lucha contra el cambio climático. Pero, ¿cómo funciona el proceso de licuefacción del gas natural? Antes de repasar este interesante proceso, dale like al video, suscríbete y activa la campana para seguir conociendo increíbles proyectos que impulsan el desarrollo de la Gran República Mexicana. Ahora sí, veamos cómo se convierte el gas natural en GNL.
La conversión de gas natural a líquido en una planta de licuefacción normalmente comprende cuatro procesos principales: el pretratamiento, la eliminación de gas ácido y deshidratación, el fraccionamiento para eliminar hidrocarburos pesados y la licuefacción. El proceso de producción y transporte del gas natural licuado, GNL, se inicia con la entrega de gas natural por parte de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a través del gasoducto marino. Este suministro de gas es el punto de partida para una compleja cadena de operaciones que permiten transformar el gas en su estado natural en una forma más segura y eficiente para su comercialización y transporte a nivel internacional. Una vez que el gas natural llega a la instalación de licuefacción, comienza una serie de etapas críticas para su transformación en GNL. La primera de ellas es el proceso de limpieza, en el que se eliminan impurezas y componentes no deseados del gas, garantizando su calidad y cumplimiento con los más altos estándares de la industria. A continuación, el gas se somete a un proceso de procesamiento, en el que se ajusta su composición para obtener el GNL con las especificaciones necesarias para su uso y comercialización. El siguiente paso es el enfriamiento del gas, que se lleva a cabo mediante la aplicación de temperaturas extremadamente bajas. El gas natural se enfría hasta alcanzar su punto de licuefacción, lo que implica una reducción significativa de su volumen, aproximadamente 600 veces menor en comparación con su estado gaseoso original. El GNL resultante es altamente compacto y fácil de transportar, lo que lo convierte en una opción atractiva para su comercialización y exportación a larga distancia. Una vez que el gas natural ha sido licuado, se almacena en una unidad flotante especialmente diseñada para este propósito. Estas unidades flotantes de almacenamiento, conocidas como FLNG o Floating Liquefied Natural Gas, se ubican en el mar y tienen la capacidad de almacenar grandes volúmenes de GNL de manera segura y eficiente. Posteriormente, el GNL es transferido a un metanero, que es un barco especializado en el transporte de gas natural licuado. Estos metaneros están equipados con tecnología criogénica y sistemas avanzados de contención para mantener el GNL a temperaturas extremadamente bajas durante el transporte. La capacidad de los metaneros para transportar grandes cantidades de GNL a través de largas distancias hace posible la exportación y distribución global de este recurso energético. En resumen, el proceso de producción y transporte del gas natural licuado implica una serie de etapas críticas que aseguran la calidad y eficiencia del producto final, desde la entrega del gas natural por parte de la CFE hasta su transformación en GNL y su transporte en metaneros. Este proceso es clave para posicionar a México como un importante exportador de GNL y contribuir al futuro energético sostenible, tanto a nivel nacional como internacional. México sigue generando noticias que dejan en evidencia el compromiso de la nación con el desarrollo en la producción interna de materias primas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recientemente anunció la puesta en marcha de la refinería Olmeca, con la cual prometen procesar más de 300.000 barriles de petróleo diario. La implementación de esta refinería representa un hito en la industria mexicana, un logro impresionante que impactará positivamente en diversos aspectos clave para el país. Sigue mirando, porque a continuación repasaremos detalle a detalle todo lo concerniente a esta planta de procesamiento de crudo y las repercusiones en cuanto al desarrollo de la República Mexicana. Acompáñanos. La refinería Olmeca, ubicada estratégicamente en Paraíso, Tabasco, no es simplemente una construcción industrial. Es la concreción de una visión audaz y ambiciosa del gobierno de México, liderado por López Obrador. Desde hace décadas, el país ha enfrentado desafíos en el sector energético y ha dependido en gran medida de la importación de gasolinas y combustibles. La refinería Olmeca nace como una solución para transformar esta realidad y sentar las bases de un México más fuerte, resiliente y autosuficiente. Este proyecto representa el compromiso inquebrantable del gobierno mexicano con la soberanía energética y el desarrollo nacional. Con una inversión de más de 16.000 millones de dólares, la participación activa de expertos y trabajadores comprometidos, la refinería Olmeca ha sido edificada en tan solo 4 años y medio.
Esto es un testimonio de la voluntad y el esfuerzo colectivo del pueblo mexicano, demostrando al mundo que México está dispuesto a superar obstáculos y alcanzar metas que parecían inalcanzables. La importancia de la refinería Olmeca radica en varios aspectos clave que están destinados a impulsar el desarrollo del país. En primer lugar, la refinería contribuirá a la reducción de la dependencia de la importación de combustibles. México ha sido históricamente un importador neto de gasolinas, lo que ha generado vulnerabilidad en su economía y ha limitado su capacidad para afrontar fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo. Con la puesta en marcha de la refinería Olmeca, México podrá producir internamente una parte significativa de sus necesidades de combustibles, lo que fortalecerá su posición en el mercado global y generará una mayor estabilidad en el suministro interno. En segundo lugar, la refinería generará empleo y dinamizará la economía en la región donde se encuentra ubicada. La creación de empleos directos e indirectos no solo beneficiará a los trabajadores y sus familias, sino que también impulsará la actividad económica en la zona circundante. Esto se traducirá en un aumento de la recaudación fiscal y en el fomento de la inversión en infraestructuras y servicios, lo que a su vez contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población. Además, esta planta representa en una palanca para el desarrollo tecnológico e industrial del país. La construcción de esta infraestructura ha requerido la colaboración de expertos en diversas disciplinas, desde ingenieros hasta especialistas en tecnologías de la información. Expertos aseguran que esta colaboración y el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas impulsarán la innovación y el progreso en otras áreas de la industria mexicana. Por último, pero no menos importante, la refinería Olmeca es un símbolo de la determinación de México para transformar su matriz energética hacia fuentes más sostenibles y amigables con el medio ambiente. A medida que el mundo avanza hacia la transición energética, la refinería representa una oportunidad para que México adopte prácticas más responsables con el medio ambiente y reduzca su huella de carbono. Es cierto que producirá más de 300.000 barriles de petróleo al día. Para entender si esto es o no posible, primero debemos repasar cómo funciona esta megaplanta. Primero, el proceso de refinación inicia con la recirculación del crudo por 72 horas para estabilizar el circuito de retorno. Posteriormente, se procede a introducir diésel, que llega por barco y se distribuye a través de una monoboya para ambientar toda la refinería, lo cual lleva varios días. Se controla la temperatura del crudo, elevándola en diferentes etapas, primero a 145 grados centígrados, luego a 250 grados centígrados y finalmente se llega a 350 grados centígrados para destilar el crudo. En la primera etapa, se ha arrancado el proceso con una carga de 11.148 barriles, pero en pocos días, se tiene previsto aumentar la producción a 170.000 barriles diarios de crudo. En la fase completa, la refinería producirá 340.000 barriles diarios de petróleo crudo, lo que representa un paso importante hacia la autosuficiencia energética y la independencia de la importación de gasolinas para México. Con esta producción interna, el Ejecutivo Nacional busca fortalecer la economía del país y reducir la vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo. Otro factor crucial por el cual la refinería está capacitada para cumplir con la cuota de barriles diarios es el descubrimiento de nuevos yacimientos en zonas como la Sonda de Campeche y el litoral de Tabasco. Al alcanzar una producción interna de combustibles, México se encamina hacia la autosuficiencia energética, lo que le otorga mayor independencia y seguridad frente a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo, lo cual, al mismo tiempo, representan excelentes noticias para la economía del país. La refinería Olmeca representa un pilar fundamental para el desarrollo económico y energético del país. Su producción y refinación interna de combustibles no solo garantizan un suministro estable para los mexicanos, sino que también generan empleo y fortalecen la cadena de valor de la industria energética nacional. La operación y mantenimiento de esta instalación demandan una amplia gama de trabajadores altamente capacitados, creando oportunidades laborales directas e indirectas tanto a corto como a largo plazo. Además, la construcción y puesta en marcha de la planta también generan empleo temporal, brindando beneficios para la economía local y regional. Al procesar el crudo nacional en territorio mexicano, la refinería Olmeca contribuye a reducir la dependencia de las importaciones de productos refinados, disminuyendo el gasto en divisas por importación de hidrocarburos y mejorando la balanza comercial del país.
Esto permite destinar recursos a otros sectores económicos y proyectos de desarrollo interno. Asimismo, la planta asegura un suministro más estable y confiable de combustibles, lo que es especialmente valioso en situaciones de crisis internacionales que podrían afectar el abastecimiento desde el extranjero. La ubicación de la planta en Paraíso, Tabasco, también impulsa el desarrollo regional, atrayendo inversiones y generando la creación de infraestructuras complementarias. Con esto en consideración, no cabe duda de que Olmeca es una inversión estratégica que no solo beneficia la autosuficiencia y seguridad energética de México, sino que también impulsa el desarrollo económico sostenible del país, generando empleo, fortaleciendo la industria energética y contribuyendo al crecimiento de regiones específicas. Sin lugar a dudas, la refinería Olmeca se presenta como un proyecto de gran envergadura con un impacto significativo en el crecimiento y desarrollo de México. Si quieres seguir siendo testigo de mega construcciones como esta, aprovecha y dale like al video, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así, podrás enterarte de que al lograr la autosuficiencia en la producción y refinación de combustibles, el país se encuentra en una posición más sólida y segura en términos energéticos. La reducción de la dependencia de las importaciones de hidrocarburos no solo fortalece la balanza comercial, sino que también libera recursos para invertir en otros sectores económicos, promoviendo el desarrollo interno y generando empleo para miles de trabajadores. Además del impacto directo en la economía, la construcción y operación de la planta de procesamiento Olmeca generan empleo a corto y largo plazo, lo que fomenta el desarrollo de comunidades locales y regionales. El crecimiento económico en estas áreas no solo mejora la calidad de vida de los habitantes, sino que también contribuye a la reducción de desigualdades y la promoción de una distribución más equitativa de la riqueza. Es importante destacar que la planta de procesamiento Olmeca se une a otros proyectos de infraestructura de gran escala que se están llevando a cabo en el país, como el Tren Maya, el Puente de Yucatán y el Aeropuerto de Guadalajara. Estas megaobras representan una clara apuesta por el desarrollo y modernización de México en diferentes áreas clave. El Tren Maya, por ejemplo, impulsará el turismo y la conectividad en la región sureste del país, estimulando el crecimiento económico y la creación de empleos en comunidades locales. Por otro lado, el Puente de Yucatán es una infraestructura estratégica que facilitará la movilidad y el comercio entre la península y el resto del país, fomentando el desarrollo regional y fortaleciendo la conectividad en la zona. Asimismo, el aeropuerto de Guadalajara representa una inversión clave en la modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria en el país, lo que beneficiará tanto al turismo como al comercio y la industria. En conjunto, todas estas megaobras reflejan la visión del gobierno de impulsar el crecimiento y el desarrollo de México a través de proyectos estratégicos y sostenibles. Con una visión de largo plazo y un enfoque en el bienestar de la población, estas inversiones en infraestructura sientan las bases para un futuro más próspero y competitivo para México en el ámbito nacional e internacional. Hasta la próxima.